Hola, hola, ¿qué tal? No sé si me escuchan, se supone que ahí ya estamos en el directo. Torpedos. Bro. ¡Alaya! Pónganle condón al directo que se viene. Bro. ¡Wow! ¡Vamos a salir! Digo, torpedos. Miren las actividades que hay, profesor Torpedos. Excelente, muchachos. Saquen su cuaderno porque hoy vamos a aprender ecuaciones diferenciales. Nada, no es cierto. Dice, suscríbete al canal de Torpedos, es el mejor canal de YouTube. Muchas gracias, Fac, por eso. Espero que esto no sea un mensaje, ¿sabes? Ahí contra el Islam o algo así. No, 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 Dios mío. Para empezar con las noticias, tenemos una noticia un tanto triste y bueno, realmente triste. Y es que se ha confirmado que el padre de Sasha Banks ha fallecido. Desearles nuestra sincera condolencia. Jamás va a ver este video, jamás va a escuchar nuestras palabras, pero hay que mandar buena vibra. Eso siempre. El papá de Sasha Banks era el, creo que el tío o el primo o el sobrino de Snoop Dogg. Entonces, pues la verdad es que era una persona mediáticamente conocida. Lamentamos la pérdida de Sasha Banks. Se murió el papá de Sasha, ¿sí? Correcto. Desafortunadamente falleció. F, lamentable. No hay más que pedir pronta resignación para ella y su familia. Torpedo, ¿elegiste esa foto para hablar de un fallecimiento? Mejor sigamos hablando. Y bueno, ya que estamos hablando de Sasha Banks, tenemos una trágica noticia y es que se ha confirmado que ella está lesionada. Así es, desafortunadamente Sasha Banks va a estar fuera un par de meses. Se pronostica que va a regresar a mediados de marzo, por lo que se va a perder el Royal Rumble, probablemente la Cámara de Eliminación, y la veríamos regresando pues antes de WrestleMania, poquito antes. Lo mismo pasa con Bayley, se dice que su lesión se ha agravado y que seguramente no estará para el Royal Rumble, lo cual creo que puede ser también más así como para tratar de desviar la atención y tal vez Bayley sí que esté en el Royal Rumble, pero se ha confirmado que Sasha Banks no podrá estar. Nos vamos al infierno. Lo primero, al parecer. Te paso el video de la lesión. No, está bien así. A día de hoy sigue con traumas. Pobre Sasha, pero no te preocupes, siempre me tendrás a mí. Esa es la actitud. O sea, quizás lo decías con doble sentido, de una forma pervertida, cochinota y puercota, pero aún así la buena vibra se la estás mandando. Bro, hoy es mi cumpleaños. Maldita sea la vida. Eso es cierto. Me lo dijo, ¿quién fue? Byron. Y una de las cosas, incluso lo tengo aquí anotado. Muchas felicidades, señor Vegeta. Si pueden, por favor, ponerle en los comentarios, aunque veo que ya lo está poniendo, una felicitación a Vegeta por sus, bueno, no sé cuántos años cumples. ¡Imbécil! ¿Por qué nunca llamas al panda, bro? Porque siempre está en el baño. Tiene que salir de ahí, bro. Y bueno, hablando un poquito del videojuego más reciente de WWE, aparentemente se ha filtrado la portada oficial y va a ser esta con Rey Mysterio, la cual honestamente se ve bastante bien en Full HD. Se dice que esta es la portada oficial y el lanzamiento también aparentemente se ha filtrado, el cual será el 11 de marzo de este año 2022. No sé ustedes qué piensan, ¿les interesa? ¿Van a comprar el videojuego? Yo no sé, es que no me encantó la edición pasada y quizás no lo compro. O sea, que no tenga PS5 no tiene nada que ver. Hables como retrasado, bro. Bro, sos retrasado, pero te pasas, bro. Me siento mal, Riddle, pero es que te la rifas, bro. Joder, Rey Misterio anda fachero, Full HD, 4K, God Color. Se ve bastante bonita la portada. Si al final resulta ser falso todo esto, pues ya es otra cosa, pero de que se ve bonita y sería una buena portada y muchos colores. Automáticamente WWE denuncia a Torpedos por hablar de su juego. ¡No! Aparentemente al señor McMahon se le hizo una pregunta con respecto a las luchas que estaba teniendo AEW, por si no lo sabían, en Rampage hace un, ya creo que un mes o poco más, tuvimos una lucha súper épica de equipos femeninas, súper extrema. Me parece que fue Vince McMahon o los directivos quienes dicen que esto es como que demasiado exagerado, dicen que es un producto que sí, es muy llamativo, pero en realidad pues, no es lo que hoy en día la gente está buscando. O sea, se puso a criticar básicamente. No sé qué ustedes, qué piensen al respecto de esto, si ustedes creen que AEW está buscando exagerar, si no debería arriesgar a sus mujeres con esta clase de combates. Yo sinceramente pienso que está bien, o sea, al final de cuentas las mujeres si quieren, si están dispuestas y quieren arriesgarse y tener luchas extremas, tienen derecho a hacerlo. O sea, cuando el turro se encuentra con Alaya. Sí, suéltame. Con esa foto no me imagino el resto. No sé qué comentar, así que en exclusiva se nos ha informado, se nos ha confirmado por un suscriptor, no te voy a decir quién es porque pues es demasiado pro que quiere mantener privada su identidad. Mustafa Ali ha solicitado su liberación de WWE, así es, este gran luchador, bueno, que neta, pues ha sido una caca, no sé que vaya a ser una caca, pero aún así ha sido querido por algunos, creo, ¿no? Pero bueno, es un luchador que tiene muy buena técnica, puede darte muy buenos combates y en algún momento fue considerado para un super mega push, así es, cuando Kofi Kingston fue impulsado, llevado hasta WrestleMania
35, ya está confirmado que el plan original era que Ali iba a ganar esa oportunidad, iba a ser Ali quien le quitara el título en WrestleMania a Daniel Bryan. Eso me prende. Creo que si Ali es muy buen luchador, pero pienso en Ali en AEW, y no lo veo tampoco siendo una gran superestrella. Creo que luchadores que tienen más potencial que él no los han sabido aprovechar en el circuito independiente, en cualquier otra empresa. No sé si Ali sería la gran adquisición, aunque podría hacerlo. ¡Burro! Menudo canso el día de hoy. Mustafa Ali no se liberó. Se liberó para irse al baño para hacer cosas, sí. ¡What the fuck! Dato curioso, Ali tiene tremendo ganzón. Es enorme y ese sí está confirmadísimo, lo acabamos de ver. ¿Cuánto el kilo de sexo? Es lo que quiso decir. Ese tremendo pollón debe pagar sabroso. ¿Digo qué? El turro, al ver la foto de Alaya, se cumea. ¡Qué asco que das! Ya ve el futuro. Ali sí se corta el pelo y se va a Brazers. Podría ser. Pero ese tremendo ganso creo que tiene futuro ahí en Pornhub o a donde sea que vaya. La nueva Mia Khalifa. ¿Digo qué? No me funéis. Vamos a pasar a la siguiente noticia y es que John Cena se puso a hablar acerca de los despidos que ocurrieron recientemente en WWE. Y lo que dice John Cena es que por un lado entiende la frustración de los talentos, o sea que realmente no sean utilizados, no son apoyados por parte de la empresa, no les dan el empuje que desean o la importancia o la relevancia, y de último momento, en medio de una pandemia, los despiden. Pero por otro lado, John Cena lo ve desde el punto de vista de una empresa. Tienes que ahorrar dinero y si no estás utilizando este talento, si no te estás sirviendo para crecer tu producto final, pues al final de cuentas eres una empresa que busca crecer y los corre. No sé qué piensen ustedes al final de cuentas. John Cena, calvo, what the fuck. Entiendo lo que dice John Cena, pero despedir a Aleister Black, Braun Strowman y Bray es una pendejada. Sí, o sea, estoy de acuerdo. Ahora, entiendo como empresa que al final de cuentas ellos dicen, nadie es más grande que WWE, eso es cierto. Sí, nunca supieron aprovechar a Aleister Black, o sea, con un potencial espectacular. Este hombre puede ser un estelarista, pudo haber sido tu cara de la empresa o incluso tu cara de SmackDown y Drew the Road. No sé, se pudieron hacer mil cosas y nunca se hizo nada. Lo de Braun Strowman, bueno, él fue más el que pidió su liberación, él es el que no estaba a gusto con la empresa, también es que quería más dinero, vamos a ser sinceros. Pues sí, güey, no mames. Lo de Bray Wyatt, desde que lo hicieron perder en WrestleMania, hubieron 3 meses donde no supieron nada que hacer con él, pero nada en absoluto. ¿Cuál es su stripper favorito? Digo, streamer. Yo prefiero a la mamá del panda. ¿Qué dijiste? Que la mamá del torta. ¿Qué pasó, carnal? Ali es más grande que WWE, excepto la tula de Drew y de Mustafa Ali. O sea, ya lo vimos. ¡Qué divertido es ese hijo de perra! La depresión de The Fiend es sobre Luke. Ajá. Y sí, es cierto, tienes toda la razón. The Fiend, Bray Wyatt había entrado en depresión. No solo era por lo de Luke, sino había entrado por otras cosas. Al final de cuentas, el hecho de no usarlo no fue por la depresión. O sea, parte de su depresión fue incluso porque no era utilizado en WWE. Y él lo dijo así. Bray Wyatt, después de WrestleMania, se vienen cositas. Y no me refiero a buenas historias, ¿sí? Y se vinieron buenas cositas, como un buen despido. Pero bueno, recientemente se ha confirmado que la WWE en febrero, bueno, hay rumores, tampoco así como que ya uy, vaya confirmación tremenda, ¿no? Pero hay fuertes rumores de que la WWE va a mandar el evento de la Cámara de Eliminación a Arabia. Se ha estado construyendo la Cámara de Eliminación básicamente desde el último evento del año pasado en... Creo que fue Crown Jewel o no sé, o no tengo ni idea cuál fue. Pero sí, la Cámara de Eliminación va a ocurrir allá, va a ser en febrero. No se sabe si el nombre se lo van a cambiar con Triple H. Sí, esa cara lo dice todo. Triple H versión Papá Noel. Sí, de verdad que sí. Se ha confirmado que recientemente AEW ha renovado los contratos de unas de sus primeras superestrellas, los que podemos ver en pantalla, ¿no? Por supuesto, Chris Jericho, los miembros de SCU, que ahora están separados, Nyla Rose, la mujer transgénero, la campeona Britt Baker, el campeón Hangman Page, por supuesto, Cody Rhodes, su esposa Brandi Rhodes y los Young Bucks. ¿Creen que hicieron la decisión correcta? Porque Nyla Rose, por ejemplo, es una que yo sí vería más en WWE con ese físico que tiene, se vería más como lo que fue en su momento Nia Jax, pero con talento. How dare you? El papu shit Hangman Page es mi ídolo. Ok, sí, entonces debe estar contento que sea el campeón. Yo creo que está muy bien que haya vencido a Danielson Bryan, pero yo creo que si hubiera ganado este último el campeonato, mediáticamente hubiera sido un boom más grande, la gente hubiera volteado a ver AEW de una forma diferente. Tiene sus pros, sus contras, aunque mediáticamente como empresa hubiera sido mejor que ganar a Daniel Bryan. Britt Baker creo que fue una jobber para Nia Jax. Hostia, eso sí que no lo sé. En exclusiva tenemos al señor Fack, el cual nos confirma
¿Quién nos confirma? Que Britt Baker hizo una aparición siendo una llover absoluta para Nia Jax. No tenemos pruebas, tengo muchas dudas, pero yo le creo a Fak. Él nunca me mentiría y a ti tampoco. Aparentemente ha salido un reporte de que Renee Package, o la que antes conocía como Renee Young, la esposa actual y madre del hijo de Jon Moxley, o al anteriormente conocido como Dean Ambrose, son demasiadas referencias, no me hagas mucho caso. Lo importante es que esta reportera, la cual tiene, bueno, ya, mucho contexto, ella está molesta por la sobresaturación de información con respecto al Royal Rumble femenino. Dice que no era necesario revelar tantas apariciones de las mujeres que van a estar en el evento, con que se ha filtrado que Mickie James, que si muchas mujeres de Impact Wrestling, Las Velas, que si esto, aquello, que si Lita. Dice ella que lo mejor hubiera sido que se guardaran ciertas sorpresas para hacerlo especial, así como se hace con las batallas masculinas. Por un lado entiendo el punto de vista de WWE, que es, ok, claro, hay sorpresas, pero tengo que vender el evento, la gente tiene que venir a verlo, y qué mejor que decirles, va a estar esto, esto y esto, y eso lo comprendo. Por otro lado, sí creo yo que debieron reservarse la gran mayoría de sorpresas, porque en el Royal Rumble masculino jamás vas a ver que te revelen quiénes son los 30 que van a participar, porque eso le quita la gracia, le quita la magia, y que lo hagan con mujeres, pues sí es como que le quita un poco de momento especial. Lo de Mickie James fue un impacto, atrajo la atención, creo que debieron dejarlo hasta ahí. Ya, por ejemplo, lo de Lita, si al final va a participar en el Royal Rumble, se lo hubieran guardado para el Royal Rumble. Creo que no necesitaban confirmarlo desde antes. Lo de Bobby Lashley y Brock Lesnar ya te vende el evento. Lo de Seth Rollins y Roman Reigns genera interés. La lucha de mixta del Miz con Edge, Clamazon y Maryse, pues no, eso te quita el interés un poquito. Pero la batalla real masculina, con toda esta supuesta alianza con Impact Wrestling o con otras empresas, ya atrae la atención. Entonces, cuando eres una vieja sabrosa. La verdad fue una mamey que nombraran más de la mitad de las luchadoras. Ahora solo falta que revelen sus números. Es que no fue solo la mitad, creo que ya van 20, creo yo. Es una locura, o sea, eso creo que sí que te mata totalmente la emoción del combate. Sí, como que ha perdido un poco la magia, y ya ahorita vamos a sacarnos la pistolota, vamos a sacarnos el churro y decir quiénes son, porque no nos importa eso. Yo creo que ya es demasiado triste. La edición femenina solo parece un cruel chiste de parte de Vince. Lo peor es que tiene una gran división femenina. Diría que tiene la mejor división femenina como superestrella. O sea, tienes a Charlotte, a Becky. ¿Quiénes son actualmente la división femenina más grandes que ella? Yo diría que solamente a la par, un poquito más abajo, Britt Baker. Un poquito más abajo porque pues tampoco mediáticamente no es tan grande, no está tan expuesta. Tienes a Bianca Belair, una super luchadora. Asuka, una mega atleta, la cual no están utilizando para nada. Tienes a Alexa Bliss con un personaje medio caca ahí. Tienes a Doudrop, la cual tiene potencial, pero con su personaje de buena era llamativo y te la cambian porque no supieron qué hacer con ella, y ahorita es mala y no saben qué hacer con ella. Ay, empuje de Liv Morgan, pues ni qué decir. O sea, la división femenina, yo creo que el talento lo tienen, pero ¿qué haces? ¿Pones como reina del ring a Zelina Vega? Ok, ok. ¿Campeona en parejas Carmela? Ok. Shayna Baszler, ¿qué está haciendo Shayna Baszler? La que yo considero que es una de las mejores campeonas femeninas que ha tenido. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo Rhea Ripley con una rivalidad con Nikki? Es un chiste y tu comentario lo define totalmente. ¿Eran 25 o por ahí las que nombraron? Sí, o sea, 20, 25 o tal vez 30. Y por eso es que se muestra molesta Renee Young, Renee Package o como la quieran llamar. Qué buenos comentarios se está echando, Fak. Mis respetos. Muchas gracias, chicos, porque la verdad se le están rifando. Ahora nos llevó 1 hora 40 minutos decir las noticias, lo cual está genial.